iniciativa, nosotros hace aproximadamente 5 años que estamos recorriendo todas las instituciones educativas del departamento. Lo hacemos en las instituciones educativas por un tema de organización y donde sí o sí todos los chicos concurren, porque por ejemplo si lo haces en un club o en algo es medio sectorizado. Entonces la escuela, el jardín es el lugar donde todos concurren y pueden disfrutarlo. En sí lo que consiste el recreo en positivo es uno de los derechos del niño, por eso dice difundiendo los derechos del niño, es el derecho al juego. Y pensamos que traer juegos diferentes a los que ellos cotidianamente tienen dentro del aula o de la escuela es esto, de brindarle otros espacios de juego, compartiendo con nenes de otras edades o compañeros de otras edades y cosas que habitualmente, o salvo en algún cumpleañito o en alguna ocasión especial, tienen acceso a estos juegos. Bien, además lo lúdico es la puerta de ingreso al aprendizaje, tal vez. Sí, obvio, el compartir, el disfrutar, el bueno, tenemos muchas actividades, el nene que por ahí es más tranquilo y no le gustan los castillos, siempre se busca la vuelta para que todos disfruten del momento recreativo. ¿Solo para el nivel inicial o también para nivel primario? No, está encarado para todos los niveles. Por ahí, bueno, tenemos ciertas cosas que por ahí los chiquitos disfrutan más, pero bueno, los del segundo nivel, del nivel primario, también disfrutan, porque por ahí ya son, como que son más grandes, hay cosas que ya dejaron de hacer y cuando las ven, vuelven a eso del disfrute del juego, por ejemplo, con los ladrillitos o el castillo que ya en su casa no lo tienen más. ¿Cómo hacen las escuelas para poder llegar a tener un recreo positivo? Bueno, según la página rubenpirola.com y si no en un WhatsApp, que si querés se los doy, es 3497-648-586. Ahí escriben y ahí nos ponemos en contacto, ponemos el horario, el día, si es en un turno, en dos. Por ejemplo, en este momento vinimos a la mañana y nos quedamos para que los dos turnos tengan el recreo. O por ahí en escuelas rurales, que por ejemplo son 5 chicos, no importa la cantidad, claro. Armamos y disfrutamos, jugamos nosotros para que ellos puedan también jugar y así todos tienen las mismas posibilidades. Esa es la idea del recreo. ¿Tienen que ser escuelas públicas? No. Escuelas de todo, así que el que quiere contactarse no hay ningún problema. Muy bien, peloteros en marcha. Y pensaba, tal vez si no es en algún cumpleaños, los chicos no tienen esa posibilidad del disfrute a pleno por un largo tiempo. Bueno, este es un permito. Claro, este es un permitido porque nos ha pasado que, por ejemplo, en una fiesta de un pueblo de la ciudad, en las patronales, que generalmente en la plaza hay, pero bueno, tiene cierto costo y por ahí no todas las familias están en condiciones de afrontar eso, y más si son unos cuantos hermanitos. Entonces acá es el momento y se bajan, se suben, juegan un poco en cada cosa y la verdad que la pasamos bien y vemos que los chicos disfrutan y la verdad siempre fuimos muy bien recibidos en todas las instituciones. Así que recorremos desde el norte hasta el sur del departamento sin distinción de cantidad de alumnos. Muy bien. Para las escuelas, imagino, también es muy bueno porque a veces las escuelas quieren organizar el cumpleaños de la escuela o lo que sea y también es costoso, digamos, hacer un cumpleaños con todo lo que vemos de los inflables y demás. Claro, esto es sin costo alguno. Nosotros lo único que es el contacto y el poder coincidir y de reunirnos. Ahora ya tenemos, por ejemplo, agendado hasta el mes de octubre. Así claro. Que, bueno, si alguien está interesado, para esa fecha que ya vaya agendándolo o tratar de comunicarse con nosotros o a cualquiera que trabaje dentro del grupo del senador, a cualquiera le preguntan, nos pasamos los contactos o a los presidentes comunales, a los intendentes, siempre la vueltita se puede dar en comunicándonos. Y bueno, así que es sin costo y sí, la verdad que ahora para organizar algún festejo o algo tiene su valor económico y esto es una gran posibilidad. Bien.